Hola a todos y bienvenidos a mi canal Tarot Antique Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor. Si tu persona de interés es del signo Libra, esta lectura es para ti. Vamos a ver qué pasa entre tú y tu persona de interés del signo Libra en estos próximos días. Vamos a ver su energía, sus pensamientos, sus emociones hacia ti y sus acciones hacia ti en estos próximos días. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cuál es su energía hacia ti en estos días? Vamos a ver su energía. El mundo me habla de nuevo comienzo. Esta persona está cerrando un ciclo de su vida. Quiere un nuevo comienzo juntos, puede ser en estos días. Puede estar en distancia de ti, esta persona. Vamos a ver qué piensa. ¿Qué piensa hacia ti? Sus pensamientos. 9 de copas. Esta persona te piensa mucho y quiere hacerte feliz. Quiere un nuevo comienzo juntos. Piensa, 9 de copas, me habla de energía, energía satisfactoria. Cuando te piensa, esta persona piensa que tú eres un sueño que se cumple. Eres... está muy bien contigo, eres su sueño, algo así. ¿Qué siente por ti esta persona? Tres de espadas. Aquí tenemos una traición. Esta persona está sufriendo mucho. Esta persona está sufriendo mucho. Vamos a ver qué pasa aquí. Esta persona quiere un nuevo comienzo junto a ti. ¿Por qué? Porque te ve como un sueño, 9 de copas. Pero a la vez tenemos una traición aquí, tiene miedo a sufrir esta persona, porque ha podido ocurrir algo entre vosotros, o hubo una traición. Puede ser que esta persona, por algunos de vosotros, esta persona tenía miedo al compromiso, 9 de copas, y por eso te traicionó. O puede ser que esta persona tiene miedo al amor, algo así, y quiere un nuevo comienzo juntos. Vamos a ver, ¿cuál es el bloqueo de esta persona hacia ti? Un bloqueo, el juicio. Esta persona, tienes que tomar una decisión para empezar nuevo comienzo juntos. El juicio, el bloqueo, me habla del hecho que se ha dado cuenta de algo y tiene que tomar el paso, tiene que hacer el paso por lo que se ha dado cuenta. Ma no se atreve ad hacerlo, esto, antes que ahora. Sí. Vamos a ver cuáles son sus acciones hacia ti en estos días. Reina de copas, sí. Aquí tenemos una persona que se deja fluir al amor, sea lo que sea. Esta persona se ha dado cuenta de algo, no quiere sufrir esta persona. Tú eres su sueño, quiere empezar nuevo comienzo juntos a ti. Sus acciones son... hacia ti, reina de copas, sea hombre o mujer, ¿eh? La reina de copas me habla, antes que nada, de una persona que se toma su tiempo, y, pero se deja fluir al amor. Es decir, esa persona está sanando sus heridas internas. Tres de espadas en corazón. Te ves como su sueño. Quiere empezar un nuevo comienzo juntos. Es probable que esta persona se ha dado cuenta del hecho que tiene que abrir su corazón otra vez y lo hará en su tiempo, pero lo está haciendo ahora ya. La reina de copas me habla de alguien que quiere dejarse fluir al amor y es probable que tú estás esperando que esa persona se abra al amor, pero lo estás haciendo, ¿eh? Vamos a ver, porque sus acciones hacia ti son acciones de amor hacia ti, ¿ves? Aquí tenemos el 4 de bastos, a pesar de todo,
Derridas, etc., aquí tenemos alguien que quiere un encuentro para traerte amor. Yo creo que esta persona, a medida, va a sanar su corazón estando junto a ti. Vamos a ver qué viene después la Reina de Copas. Ocho de bastos, sí, más claro que el agua. Aquí esta persona se acerca a ti para estar juntos, para hablarte de amor, para sanar algo. Y aquí veo una energía muy... Esta persona no se atrevía a hacerte una llamada, puede ser, porque tenía el corazón roto. Pero esta persona quiere empezar un nuevo comienzo juntos, en estos días tú lo verás, que te hablará de amor. Avance en el amor. Wow, muy bien. Vamos a ver qué quiere decir el mundo. Tu persona del signo Libra hacia ti. ¿Qué quiere decir el mundo? Sí, caballero de copas. Aquí tenemos alguien que quiere acercarse a ti. Avance en el amor. Quiere hacerte una proposición. A pesar de un corazón roto. A pesar que lo hizo mal. Puede ser esta persona. O no lo ha pasado bien en su vida. Vamos a ver el 9 de copas. La suma sacerdotisa. Esta persona está pensando cómo hacerte feliz. Sí. ¿Qué quiere decir el 3 de espadas? El papa. Puede ser que esta persona ha dejado atrás un matrimonio, un compromiso con alguien más. Puede ser que esta persona tiene miedo a sufrir porque ha dejado atrás un compromiso con alguien. O puede ser que esta persona... aquí tenemos, fíjate, papa y papisa. La suma sacerdotisa y el papa. Por algunos de vosotros, tú quieres más de esta persona. Quieres compromiso. Esta persona no quería comprometerse antes que ahora. Y se das cuenta de esto, ¿vale? Vamos a ver qué quiere decir el juicio. Siete de oros. Puede ser aquí problemas de trabajo, dinero. O puede ser que esta persona estaba esperando de dejar algo atrás para estar junto a ti. O el siete de oros en el bloqueo me habla del hecho. Esta persona quiere acercarse a ti, puede estar en distancia por asuntos de trabajo, dinero. Y estaba pensando cómo acercarse a ti. Sí. Vamos a ver la Reina de Copas, las acciones hacia ti en estos días. El mundo, dos veces el mundo. Esta persona quiere un nuevo comienzo junto a ti, 100%, a pesar de sus miedos. Puede ser algunos de esta persona has dejado atrás un compromiso con alguien más. Vamos a ver qué quiere decir l'ocho de bastos. El colgado. Te voy a decir una cosa. Si entre tú y esta persona ha ocurrido algo, porque esta persona tenía alguien más, un compromiso con alguien más, aquí veo esta persona que se acerca a ti en estos días, te habla, y te dice que ha dejado atrás otra conexión. Y por eso todo vuelve a fluir, pero algunas cosas más grandes pueden seguir más adelante con el colgado. El colgado me habla de una situación donde otros asuntos pueden afectar la conexión, ¿vale? Sí. Vamos a ver qué viene después del colgado. Ocho de espada, sì, a chi mi stanno parlando? Può essere che questa persona non sia, es decir, le llevó demasiado tiempo a tomar esta decisión hacia ti. Può essere che tu lo vas a rechazar en estos días, o esta persona tiene miedo che tu puedes rechazarlo. Lo che puedo ver come prima cosa. Però questa persona se acerca a ti. Se acerca a ti.
con su tiempo, puede ser en su tiempo, se deja fluir al amor y después te habla. Puede ser que tú, tú no lo ves claro, no lo ves claro, por supuesto en estos días. Aquí tenemos a la emperatriz, es decir, tú no acabas de entender si esta persona está a la tu altura. Non acabas di entender esto, però por supuesto es lo que pasa en estos días, pero tú verás esta persona que te habla con corazón, a pesar de sus miedos, verás esta persona que te habla y después tú vas a decidir, ¿no? ¿Qué decisión tomar? Y sí, esto es lo que veo. Eso es lo que tenía para mis chicas y chicos, por tu persona de interés del signo Libra por estos días. Espero que te has guiado. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!